Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, Douglas. Hello, Betsy. Hello, Lily. Paula. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos a Isabel llegando. Irma. Betsy. Present. No escuchaba, lo siento antes. No sé si estaba pasando lista. No, todavía no. Solo los Ah, estoy ok. saludando. Lo siento, pero ya estoy aquí. Okay, excelente. Excelente. Bueno, en lo que los demás se nos unen, vamos a. I have a question for you. Let me open here. Oh, but it's too small. Give me one second. It's too big, I mean. Okay, I have a question. On a scale of cats, how do you feel today? ¿Cómo nos sentimos ahora según la escala de gatitos? Like number one, happy. Number two, extra happy. Number three, sleepy. Y así sucesivamente. Ahí ven todos los. You can write the number, o me pueden decir, what number do you feel like today? ¿Cómo se sienten? Like number one, number two, three, four, five, six, seven, eight, or nine. Ajá. One. Three. Okay. Three. ¿Quién dijo three? Paula. No. No, fui yo, Betsy. Betsy. Okay. Betsy is sleepy. Tiene sueño. Ajá. Who else? ¿Quién más nos quiere compartir cómo se siente según la escala de gatitos? The scale of cats. One. Number one. A ver. Cansado, no sé. Ajá, Paula. ¿Qué me decís? Cansada, ¿cómo es en inglés? Ah, Tired. I'm tired. Yes, tired. Number So it's like number three. Or maybe number four. three. Number three, okay. Okay. Bueno, thank you. Let me see who else is here. Tenemos a Irma, Betsy, Douglas, Gerson, Isabel, Yvette, Lilibet, Lisbeth, Paula, and Sadie. Okay, very good. Voy a pasar lista en un momentito. Tal vez se une alguien más. Por el momento vamos a irnos a nuestra. Tengo que dejar de compartir aquí. Y vamos a compartir. Okay, I'm going to share the whole screen. Oops. Okay. Okay. Estamos aquí. Vi que estaban en el grupo ahí informando de quienes habían activado ya su cuenta. Entonces no sé si todos lograron ingresar para hacer la tarea de que correspondía a la clase de ayer. ¿O alguien tuvo problemas? Sí, ingresé, solo tengo una duda. Ajá. Al inicio sale siempre unas preguntas, no sé si siempre hay que ir contestando eso antes de llegar a la parte de la tarea. Veamos en esta tarea, aquí estábamos, ¿verdad?
¿Cuáles preguntas? ¿O me, se refiere al video? Aquí estamos en el video. Está el objetivo de la lección. Aquí tenemos el primer video que es About Your Name. No sé a cuáles preguntas se refiere. A mí me sale diferente entonces porque después del video me sale una pestaña y se despliegan, dice si es una pregunta en inglés, ¿verdad? A question, a conversation, y ahí le da como la opción para que uno escriba. Entonces creo que hizo otra tarea, no esta. No, por lo menos sí concuerdo con ella. Creo que está cuando estaba el video, después del video sale un cuadrito y después que sale no sale la tarea. Aquí, en esta parte. Creo, no estoy muy segura. No sé si es en esa o en el anterior video. Ok, veamos. Este es el video, el segundo video. Luego veamos acá. Este es el primero. Acá tenemos, estas son como... Creo que sí, es en esa, sí. Ah, no, pero esto es extra, digamos, lo que se va a tomar en cuenta, porque este es como un foro. Aquí pueden ustedes añadir una publicación, es decir, que pueden escribir algo, pero eso no es parte de la evaluación. Lo que sí es parte de la evaluación es esto, en este caso el 1.4 Knowledge Check. Todo lo que tenga este icono así, como de un cuadrito y un lapicito, eso serían las tareas. Entonces, para la clase de ayer era esta, solamente. Sí, eso. Entonces, eso de la discusión sí no es obligación, no es algo que ustedes tengan que hacer. De acuerdo, gracias. ¿Ok? Gracias también ahí a Ivette que nos aclaró. Ok, very good. Entonces, ahora vamos a pasar a... bueno, yo les dije ayer que íbamos a empezar ahora también haciendo algunas preguntas si no teníamos claro algún detalle de lo último que vimos, que era lo de his and her, you and your and my. Ustedes me confirman ahí si tienen alguna pregunta o si con la práctica también les quedó claro y los videos. No questions? Nobody has a question? Irma? No, pues, no, ninguna pregunta. Okay, excelente. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar en nuestra siguiente lección y acá vamos a ver el objetivo. Vamos a hacer un poquito más grande. Ok, number 1.5. By the end of this lecture, participants will be able to spell their names and of others. Ok, entonces vamos a deletrear nuestro nombre y los de los demás. ¿Okay? Ese es el primer objetivo. Y también, bueno, luego ya le voy a mostrar cuál sería el segundo objetivo, pero vamos a iniciar con esto, ¿ok? Spell your name and others, ¿ok? And now we're going to start with checking the alphabet, ¿ok? So we're going to watch this video. Let's see here. Okay, the video has a little explanation, but I'm going to skip that explanation. Nos vamos a saltar la explicación. Solamente quiero que escuchemos el audio donde está, estamos ya escuchando las letras, okay? So give me one second here. Hi, everyone. In Okay. this class, we're going to A can see the English alphabet. I'd like for you to listen to me.
Okay. Lo vamos a poner pantalla completa. And here we go. Okay, he's going to be saying the alphabet. And I'm going to be pointing out at the letters. Yo voy a ir así señalando las letras que él vaya diciendo. Okay? So here we go. And observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. Okay, so now we're going to listen to the recorded conversation, okay? Vamos a escuchar de nuevo y con la conversación adjunta. Recommended that you practice as many times as necessary, 10 at least, and make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. A, B. Ok, vamos a ir pronunciando ustedes así en silencio, digamos en mute, pero para que no se escuche como todo en el ruido, porque entre todos se escucha no se alcanza a escuchar bien lo individual. Entonces, ustedes, aunque tengan el micrófono apagado, pero vayan repitiendo la letra según vayan escuchando, ¿ok? Okay, I'm going to go back a little bit. Vamos a atrasarnos un poquito aquí. Por ahí. Okay. Entonces vamos a ir repitiendo cuando empecemos a escuchar las letras. Listen and practice. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay. Now, what I would like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. Okay. We're going to stop there. So we already listened to the alphabet, okay? Ya escuchamos cómo se pronuncia cada letra. Ahora vamos a escuchar la conversación. Just give me one second here. He's giving us some examples. Ahí tenemos el ejemplo. Vamos a ver. The idea is to get feedback from the instructor and your peers. Let me show you how that website works. If you go to... Okay. Vamos a irnos a hacer nuestra práctica acá. Okay. I have the example of the conversation here. Como ya escuchamos el alfabeto, ¿verdad? Ya vimos cómo se pronuncia cada letra. Entonces ahora lo vamos a implementar en una pequeña conversación about spelling your name, okay? So right now we're going to model, okay? I'm going to ask for a volunteer to model this conversation with me.
so you can see how it is done, okay? Vamos a modelar la conversación con uno de ustedes para que todos vean cómo lo vamos a ir realizando y cómo vamos a practicar el deletreo, okay? Let me see who we can choose. How about Sadie? Sadie, can you help us? ¿Nos ayuda, Sadie? Sadie? Sí, I guess so. Okay, thank you. Okay, you are A and I am B. Okay, so let's start. Okay, what's your name? I'm Dinora Delgado. It's that Dinora. ¿Lo tengo que deletrear en inglés o...? Yes, you have to spell it. Okay. Is that Dinora? Yes, that's right. How do you spell your last name? Delgado. Okay, thank you, Sadie. Very good. Okay, now I'm going to read the conversation again. La voy a leer toda para que podamos escuchar todos, más que todo enfoquémonos en la pronunciación de algunas palabras ahorita. Okay, so what's your name? I'm Dinora Delgado. Is that Dinora? Sorry. Yes, that's right. How do you spell your last name? How do you spell your last name? Delgado. Okay? Now, let's practice with someone else, okay? Voy a practicar con alguien más esta misma conversación para modelársela de nuevo. And now we're going to choose a gentleman. Okay, how about... No veo a Douglas, se nos perdió Douglas. Okay, Wilson. Can you help me, Wilson? Yes. Okay. So you start with A and I am B. Okay. What's your name? I'm Dinora Delgado. Is that Dinora? Yes, that's right. How do you spell your last name? Delgado. Okay, very good. Solo una acá sería I. Wilson, ajá, this is I. Okay, bueno, vamos a seguir practicando. Okay, so these two practices are the models, okay? Aquí estamos modelando. Now, let's do some more practice. Okay, here we have the practice. Okay, in this case, we have... Okay, tenemos ahí solo los espacios, okay? And we need to complete. Okay, so we're going to practice. I'm going to make pairs, okay? Voy a ir haciendo las parejas, voy a ir nombrando a dos personas y esas personas van a practicar completando lo que falta ahí, ¿verdad? So we start with Irma and Isabel. Irma is A, Isabel is B. Irma? What's your name? Mm-hmm. Sí. Continue. Hago la pregunta.
Sí. What's your name? Continúo con la B. No, yo mencioné a Isabel e Irma, pero Isabel se nos fue, quizás no la veo. Ok. I Ajá. am Ajá. Isabel Varillas. Ok, very good. Next. Is that ¿Qué vamos a hacer aquí? Okay, creo que se cortó un poquito porque no alcancé a escuchar la B. Okay, pero estamos bien. Okay, continue, please. ¿Continuamos? Es that duck ring. Okay, that's right. That ring. Okay. Right. Repitamos, right. How do you Ajá. point? How do you spell your last name? Okay. Isabel, your last name? Spell your last name. Sería Okay, en este caso sugiero que lo escriban ahí en su cuadernito y ahí vayan viendo las letras para que se les haga más fácil como recordar el sonido, ¿verdad? Entonces, okay. en su caso, your last name is Barías, right? Okay. Okay. B K R A I as. Okay. Vamos a ayudarle a Isabel. How do you spell your last name? Her last name is Barías, right? Okay. Vamos a usar aquí el. Okay. Veamos. Text. Okay. So, what's. Okay, Barías. Can everybody help me, please? ¿Quién me va a ayudar a deletrear? Varillas. LLAS. Okay, very good. Okay, thank you, Paula. Lo voy a repetir para Isabel, okay? BARILLAS. Okay. Very good. Thank you. Clap. Vamos a aplaudir para nuestras primeras participantes. Okay. Recuerden que todos estamos aprendiendo, así que si nos equivocamos, no hay problema. Okay. Entre todos nos ayudamos a corregir. Okay, let's continue. Next pair. Let me see. We have Betsy and Katia. Betsy, you are letter A and Katia is letter B. Okay. What's your name? I am Katia. Is that C A T A Y A? Yes, that's right. How do you spell your last name? G O
Sí. Okay, very good. Great, thank you. Okay, Z. En este caso le hacemos un poquito como zumbidito de abeja. Z. A la Z. 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 Okay, very good. Next pair. Douglas and Gerson. Okay. Douglas, you are A and Harrison is B. Okay. What's your name? I'm Harrison. Is that sería he, E, R, S, O. And yes, that right. How do you ¿cómo se pronuncia? Spell. Spell your last name. G E R S O N. That is your name. Your last name. ¿Cuál es su apellido? Ah, apellido, perdón. Sería F F R A N C O. Okay, very good. Let's clap for our classmates, Douglas and Gerson. Okay, just one correction for when you spell Gerson, Douglas, the first letter is this one, is G. G. This is G. Let's practice, Douglas. G. Repeat, please. Repitamos. G. G. Very good. Okay, veamos. Who else? Okay, ya pasamos a Isabel. Yvette and Lilibet. Yvette, you are A and Lilibet is B. Okay. What is your name? I'm Lilibet Marinero. Is that L I L no L I L I B E T H? Yes, that's right. How do you spell your last name? M I R no, perdón. M A R I N E R O. Bravo, yes, very good. Okay, let's see who is missing. Tenemos a Lisbeth, Paula. Okay, Lisbeth and Paula. Lisbeth A, Paula B. What is your name? I'm Paula Hernández. It is B A O L A. Yes, that's right. How do you spell your last name? H E R N A N D E C. Okay, very good. Thank you.
Only one little correction. En el caso de Paula es con U. Ok, Paula. P-A-U. Because I heard you say O. Ok. And we finish with Sadie and Wilson. Sadie, you're A. Wilson is B. What's your name? I'm Wilson. It is that Wilson. W I L S O no. O N. Yes, that's right. How do you spell your last name? M-E-J-I-C-A-M-O-S. Okay. Okay, very good. Thank you. Okay. Well, now this is our first practice about this. We're going to continue practicing. And well, if you have any question about any of the letters that is not clear to you, si hay alguna letra todavía que alguien no tenga claro cómo se pronuncia, me dice, por favor. Pienso que con lo del video solo es practicar la pronunciación porque ahí lo dice bien. Ok, muy bien, gracias. Vale, vamos a pasar a la siguiente. Ups. I'm sorry, but I have a problem here. Ok, class practice. Ahora vamos a hacerlo de diferente manera. Todos van a escoger un compañero, ¿ok? Y cuando llegue su turno, usted va a decir, por ejemplo, digamos, Lilibet. Ella va a decir, Paula. Va a decir Paula. Entonces le va a preguntar a Paula, how do you spell your name? ¿Ok? Y Paula va a deletrear tanto su primer nombre como su apellido. Paula Hernández. ¿Ok? Eso vamos a hacer ahorita. Todos vamos a ir, creo que por tiempo no lo voy a hacer con todos porque ya tenemos menos de media hora y tenemos otro temita por ahí. Entonces, vamos a hacerlo con 5 personas porque también tenemos otra práctica diferente, pero siempre para seguir deletreando, ¿ok? Entonces, ahorita todos tengan ahí en mente a su compañero que van a elegir. Y yo voy a ir diciendo los nombres de las personas que van a participar. Okay, let's see now who is the first one. Okay, Douglas is the first one. Empezamos con Douglas. ¿A quién va a elegir, Douglas? Un Gerson. Okay. Ask the question, please. Sí. ¿Me pregunta, Douglas? How do you spell your name? ¿Cómo? Perdón, no escuché. No sé si podría repetir porque no escuché bien lo primero que dijo usted. Vaya, Douglas le va a hacer la pregunta, Gerson. How do you spell your name? Ya se la hizo. Ajá, sí. Y ahora usted va a deletrear su nombre, en este caso su primer nombre y su apellido. Solamente eso. Uh-huh. Ah, ok, perdón. G-E-R-S-O-M. F-R-A-M-C-O. Perfect. Very good. Okay, let's continue with
Okay. Lisbeth. Lisbeth. Lilibet, how Okay. do you spell your name? L I L I B E T H M A R I N E R O. Perfect. Very good. Let's continue with this. Okay. Wilson. Okay, okay. Yvette Castro. Yvette, okay. Ask the question. Preguntemos. Yeah. How to spell your name? Mm-hmm. E-B-E-T-H-C-A-S-T-R-O. Okay, very good. Excellent. Okay, Paula. A Isabel Varilla. Okay. How do you spell your name? Hi, sería IHABALBARALLAX. Okay, very good, Isabel. Solo de ahí vamos a practicar más un poquito la pronunciación de la I, que en inglés se dice I. Por ejemplo, hi. Isabel, I S A, okay. Luego B E, que es la E. Entonces creo que es esas tres vocales, tanto la I, la A y la E, okay. I es I. De hecho, les sugiero a todos que sí, porque sí, siempre tenemos esas confusiones con algunas vocales como estas y otras consonantes. Entonces, les sugiero que escriban en su cuaderno cómo se escucha la palabra, perdón, la letra. Por ejemplo, la letra I en español, ¿cómo la decimos en inglés? La decimos I. Entonces, yo escribo en mi cuaderno I, así tal cual la escucho, la A y la I, I. Y también la letra E, que sería I en inglés, igual, la escribo así en mi cuaderno. E se pronuncia I. Y la A, que se pronuncia, ¿cómo pronunciamos la A? E. E. Uh-huh. Así, les sugiero que lo escriben las que tengan dudas en su cuaderno. Ok, vamos a pasar ahora a the last practice with spelling. Okay, this is the last one for spelling. Okay, vamos a pensar todos, think of a classmate, okay? Vamos a tener en mente a un compañero o compañera, okay? And we're going to spell their name. Por ejemplo, digamos que Lilibet deletrea el nombre de Paula. ¿Ok? Ella escoge a Paula para deletrear su nombre. Va a deletrear Paula. ¿Ok? El primer nombre, nada más. Y los demás, vamos a escribir, the rest of the class will write the name they hear in the chat. ¿Ok? Entonces, cuando Lilibet esté deletreando el nombre de Paula, vamos a ir escuchando todas las letras y luego vamos a escribir en el chat qué nombre deletreó ella. Okay, so let's start. Igual no vamos a hacer con todos por el tiempo, pero vamos a escoger a unos tres o cuatro. Okay, so let's start with Gerson. Sí, elijo a alguien, a Douglas. Va, no, no me diga el nombre. No, no se puede. No, ajá, no me digan el nombre de la persona, solo empiecen a deletrear y los demás van a escribir en el chat el nombre que ellos crean que es.
Okay. Voy a cambiarlo. Okay. Perdón. Yeah, you change it now. Cambiémoslo. Okay. Entonces solo deletreo, ¿verdad? Mm-hmm. Voy. Sería B E T S Y. Okay, let's write in the chat. Very good, excelente. Okay, the next person will be Katia. Okay. Cualquiera, ¿verdad? Ajá. S-E-I-D-Y. Okay. Let's see. Sadie, very good, very good, excellent. Okay, let's have one last. Vamos a ver a quién le pedimos. A Irma. Irma. W I L S O N. Okay. Let's check. Wilson. Yes, very good. Perfect. Okay, muy bien. Bueno, vamos a parar aquí con esta parte y lo que les decía, ¿verdad? Pueden escribir ahí cómo escuchan la letra para que se les vaya quedando más rápido. Okay, voy a hacer una pausa ahorita para pasar lista porque no. Permítanme. Ok, vamos a entrar aquí. Ok, recuerden que voy a ir diciendo su nombre completo y ustedes me van diciendo present or here. Ok, Betsy Lisbeth Madrid Reyes. Present. Katia Joana Gómez Aguilar. Present. Daniela Marilú Ruiz Tachín. ¿Cómo está? Douglas Antonio Orellana Rivera. Present. Fátima Edith Alemán Cruz. No está. Gerardo Salvador Quintero Rosales. No está. Gerson Antonio Franco Benítez. Present. Brenda Guadalupe Rauda Hernández. No está. Irma Noemí Miranda Cruz. Present. Isabel de Jesús María Valencia. Present. Y Beta Alejandra Castro Acosta. Present. Lilibet Carolina Marinero. Present. Lisbeth Beatriz Mejía Rivas. Present. Mayra Lizeth Navarro Ceseña. Está Mayra. Paula Isabel Hernández Contreras. Present. Roxana Stephanie Flores Munguía. Va, necesito que enciendan la cámara, por favor. Por ahí veo a Stephanie, pero no le veo su camarita. ¿Stephanie? Ok. No le escuché si me dijo present. O quizás no le funciona el micrófono porque no le escucho.
Necesito que me digan present porque es una cuestión de control para INSAFORP. Entonces, sí necesito escuchar que ustedes de su vocecita me digan present, ¿ok? Vamos a ver, tenemos a Sadie Lizeth Martínez Renderos. Present. Gracias. Wilson Frederick Mexicanos Mira. Present. Yesenia Guadalupe Jerónimo Posada. No está. Ok. Very good. Pasamos entonces al segundo tema, que este tema lo vamos a dejar un poco cortado porque no nos va a alcanzar el tiempo para terminarlo, pero no hay problema. Lo continuamos la próxima clase, o sea, mañana. Ok. Así que vamos ahorita a regresar acá. Y ok. So our next topic. Ok, aquí tenemos la tarea de para este temita que es spelling names. Ok. Y pasamos entonces al segundo tema que es: by the end of the class, you will learn how to form statements and questions using the verb be. Es decir, vamos a aprender a formar oraciones y preguntas usando el verbo to be, que pues significa ser o estar. Ok, vamos a iniciar viendo acá, bueno, de hecho, voy a pasar mejor a la presentación porque aquí tengo de una vez los ejemplos. Okay. Creo que, no sé si lo alcanzan a ver, está un poquito borroso, pero me dicen, bueno, si no, esto es solamente como la introducción, ¿ok? Los ejemplos, después tenemos más ejemplos. Pero, bueno, yo lo voy a leer y ustedes van viendo ahí qué estoy leyendo en este momento. Ok, entonces aquí tenemos, cuando decimos statement, es básicamente es una afirmación, ¿ok? Entonces, un statement es una afirmación, es decir, que no es pregunta. Y pues, en este caso, las preguntas van a ser de yes or no, con el verbo to be. Entonces, empezamos acá. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Y en este caso, cuando digo she, en este ejemplo, estoy hablando de Jennifer. Jennifer is in our class. Recuerden que estos son pronombres, es decir, que están sustituyendo a un nombre. Cuando yo digo she, me refiero a una mujer. Esto lo vimos ayer. He, estamos hablando de un hombre, ¿ok? Entonces, he's over there. O si sustituimos el pronombre por el nombre, sería Steven is over there. O como que yo diga, she's in our class, y me refiera a Yvette. Yvette is in our class. He is over there, y estoy hablando de Wilson. Wilson is over there. Okay? Luego, it's my math book. También tenemos it's Miller, como el apellido, ¿verdad? My last name is Miller. El it, pues creo que todos, bueno, veo que la mayoría ya sabe un poquito, entonces creo que todos tenemos conocimiento que nos referimos a cosas, ¿verdad? It, o también a animales. Ok, and now let's look at the examples of questions. Ok, aquí tenemos una pregunta y empezamos con are you Steven Carson? Y tenemos dos opciones para responder. Yes, I am. O no, I'm not. Y también hay otra pregunta aquí con how. How are you? ¿Cómo estás? I'm fine. I'm fine. Y aquí tenemos cómo se contrae cada sujeto con su forma del verbo be. I'm, I am, you're, you are, his,
he is, she is, she is, it's, it is. ¿Ok? Estos son los primeros ejemplos. Now, let's look at more specific examples here. Tenemos ahora que el verbo be en presente tiene tres formas, ¿ok? Tiene la forma am, tiene la forma is y tiene la forma are, ¿ok? Y acá yo se los he agrupado los pronombres. Si se fijan en los ejemplos anteriores, solo teníamos los singulares, ¿verdad? I, you, she, he, it, singular. Y acá he querido agruparlos a todos para que pues tengamos, digamos, la información completa. Entonces, acá tenemos singular, los singular pronouns, ¿ok? I, you, he, she, it. Y acá tenemos los plural, que sería we, you, they. ¿Ok? Y también a la par, vemos la forma del verbo be con la que va cada pronombre, ¿ok? Cada pronombre personal. Sería I am, you are, he is, she is, it is. Lo que ya veíamos anteriormente. Ahora, con plural, we are, you are, they are. Si se fijan en plural, todos llevan are. En singular es que tenemos los cambios dependiendo de el pronombre, ¿verdad? Si es primera persona, singular, digo am. Si es segunda persona, digo are. Si es tercera persona masculino, digo is. Tercera persona femenino, también digo is. Y si es neutro, también digo is. ¿Ok? Creo que también esto más o menos ya lo manejamos. Y si no, pues me preguntan. ¿Is it clear or do we have any question? ¿Questions? ¿Yes or no? No. No. Great. Para cuando el it is se ocupa cuando se pronuncia una cosa. Uh-huh. Así es. Si estoy hablando de un objeto como mi celular, como mi billetera, o si estoy hablando también de un animal, puede ser, de un lugar también, de una idea, como por ejemplo si digo love, es una idea, entonces it is love, ¿verdad? Okay, ok, gracias. Muy bien. Ahora en esta lámina vamos a ver ejemplos de, lo puse de esta manera para que vieran ustedes cuál es el cambio que sufre la oración al pasar de ser un statement a una pregunta. From a statement to question, okay? And I have here several examples. Tenemos ahí ejemplos tanto de singular como plural, okay? Y bueno, yo voy a ir leyendo y según yo vaya leyendo, ustedes vayan fijándose en cuál es la diferencia. Aquí tenemos abajo como la fórmula, ¿verdad?, de gramática de cómo se compone cada, en este caso, los statements y las questions, ¿ok? Entonces voy a ir leyendo. The statement is, I am Dinora Delgado. Am I Dinora Delgado? You're my student. Are you my student? She's a student. Is she a student? It is my book. Is it my book? We are classmates. Are we classmates? You are my students. Are you my students? They are your classmates. Are they your classmates? Ok. Y entonces ahora mi pregunta para ustedes es, ¿cuál es la diferencia en la estructura? ¿Qué cambia en la estructura
de un statement a una question. What is the change? El verbo. Uh-huh. Y el sujeto. El verbo y el sujeto. ¿Qué pasa con ellos? Van al inicio. Uh-huh. ¿Qué, a dónde va al inicio? ¿Qué? El question. Uno es afirmación y el otro es pregunta. Así es. Y ahí es donde van cambiando. Así es, ajá. Pero me gustaría que me dijeran la idea completa. Por ejemplo, en statements va primero tal cosa. En questions va primero tal cosa. ¿Ok? Let's see. Veamos quién nos ayuda. La estructura. Va el sujeto, verbo to be, más el complemento. ¿En dónde? En este... No puedo pronunciar bien. Statement. Se dice el fondo. Sí, statement. Statement. Va el su. Voy a explicar. Sí. Muy bien. Entonces, en statements empezamos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en I am Dinora Delgado. Which is the subject? ¿Cuál es el sujeto? I am Dinora Delgado. Dinora. Ok. I am Dinora Delgado. ¿Cuál es el sujeto acá? Recuerden el orden que tenemos aquí. Uh-huh. Dinora Delgado. No. Ese es el sujeto. No, el sujeto no va al final. Recuerden, el sujeto va al inicio. Pero como está hablando de uno mismo, ¿no? Así sería, ¿verdad? Sí, pero en este caso, en inglés, tengo que empezar con el sujeto. Entonces, el sujeto aquí es el pronombre. I. Y luego me sigue el verb be, que sería... Am. Uh-huh. Y el complemento en este caso sería mi nombre, Dinora Delgado. Uh-huh. Veamos otro ejemplo, siempre de statements. It is my book. It is my book. ¿Cuál sería el sujeto? Is. Ok. Then we have verb be. Is. Is, ajá, the complement. My book. My book. Uh-huh. Muy bien. Ok, one last example for statements. They are your classmates. Subject? They. They. Okay, verb be? Are. And complement? Are. Your classmate. Very good. Okay, bravo. Now let's see the questions. Okay, let's see the questions. Are you my student? We start with verb be. In this case, are. Mm-hmm. Then we continue with the subject. You. Mm-hmm. My student. Mm-hmm. Very good. Let's see another one. Are we classmates? Verb be. Are. Mm-hmm. We classmate. The subject is? We. We. Mm-hmm. And the complement? Classmate. Mm-hmm. Very good. Okay. Les quiero comentar que esta estructura, así como se ve de simple, es algo que necesitamos grabarnos en este momento así en nuestro cerebro, porque el inglés es un idioma muy lineal, ¿ok?
Es decir, que sigue una estructura bastante así como diríamos en línea recta. En español nosotros damos varias vueltas y la estructura es un poco así como en círculos. Pero en inglés tenemos esta estructura así bastante en línea recta. Entonces, cuando se nos graba en nuestra mente que en inglés nosotros debemos empezar con un sujeto, tenemos que continuar con el verbo y terminamos con un complemento. Eso nos ayuda un montón para luego, es como de esas cosas básicas, como cuando usted está construyendo una casa y pues necesita buenos cimientos, ¿verdad? Si no tiene buenos cimientos, su casa se le puede caer rápido. Entonces, esto equivale a eso, ¿verdad? A los cimientos de la estructura del idioma. Entonces, es muy importante. Aunque puede parecer un poco simple, pero sí, si nos grabamos esta estructura, pues se nos va a hacer fácil luego hacer oraciones más complejas. Aunque sean más complejas, pero siguen la misma estructura básica, digamos, con otros verbos. ¿Ok? Bueno, time is over. Do we have any question or comment before we go? ¿Tenemos alguna pregunta o comentario? No. Bueno, ¿cómo se sienten con este último tema? ¿Difícil, fácil, más o menos? Un poquito difícil. Es un poco complicado el verbo to be. Sí, solo quería preguntarle que, ¿verdad que en la Ajá. plataforma podemos encontrar un video donde explica bien esto? Digo, para De hecho, practicar. sí, de hecho, ahí está el videíto. Todos los temas tienen un video de apoyo, ¿ok? Entonces, pero me gustaría que para la clase de mañana pudiéramos trabajar solamente en el primer ejercicio, porque como no hemos terminado el tema todavía, ¿verdad? Entonces, mañana vamos a seguir practicando este último tema y ya mañana, pues sí, después de la clase ya podrían hacer el ejercicio correspondiente para que se sientan igual más seguros, ¿verdad? Así que, bueno, see you tomorrow. Have a good night. Good night. Bye. 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 Good night. Okay.